Bienvenidos al Consultorio Jurídico de InfoLibre. Mi nombre es Eduardo Raz, soy abogado y hoy vamos a hablar de tres circunstancias. En primer lugar, trabajador que ha cobrado una retribución del ERTE y ha cobrado por parte de la empresa. Bien, esta duplicidad no es posible. Por tanto, el trabajador tiene que prever que en algún momento será requerido para que de su bolsillo devuelva una de las dos cuantías cobradas a lo largo de estos meses. En segundo lugar, desplazamiento de estudiantes. Bien, el acceso a los campus universitarios está entre las excepciones a la hora de producirse los cierres autonómicos o municipales, pero el alumno debe portar un certificado emitido por la universidad que acredite que pertenece a ese campus universitario. Por tanto, la universidad deberá expedir este certificado y si no lo ha hecho ya, el alumno debe solicitarlo a la mayor brevedad. Y en último lugar, eh, circunstancias en las que tenemos eh, familiares que necesitan nuestra ayuda. Bien, es importante portar un certificado laboral en el cual nosotros somos los cuidadores de nuestros familiares, pero como no es frecuente tener este documento, es importante que podamos acreditar a la autoridad policial que tenemos un familiar con un cierto grado de dependencia y en ese caso no habría ningún problema en realizar el desplazamiento.